Chapelines disfruta la victoria de 2-0 frente a Defensor Porvenir. El trujillano Alex Becerra fue quien abrió el marcador a favor del equipo de Pacasmayo. Todos los trabajos de la semana que venimos haciendo con bastante humildad, con bastante sacrificio y sobre todo el compañerismo, ¿no? Se siente un buen sabor en el equipo y para que estamos desenvolviéndonos bien en todos los aspectos y demostrando, ¿no?, en el campo. El joven defensa de solo 19 años se inició en la Academia Iser con Calín Delgado, luego pasó a Universitario Trujillo, Cruz Blanca, Usquil y también reforzó al equipo que acaba de vencer. Sí, para que es algo anecdótico, pero sí, en 2014 tuve la oportunidad de reforzar al Defensor Porvenir y nada, nos volvimos a encontrar y así es el fútbol, ¿no? Todo da vueltas. Si bien le toca vivir una nueva experiencia lejos de la familia, Alex, o el popular Flaco, viene respondiendo en esta etapa departamental. Aprendió mucho en todo este recorrido y espera crecer en el ámbito futbolístico. ¿Tú crees que hay equipo para poder avanzar, para poder llegar al objetivo principal? Sí, yo estoy seguro que sí podemos llegar hasta las últimas instancias, ¿no? Lo que tenemos claro los objetivos desde que ni bien comenzamos y estoy seguro que podemos llegar. Varios trujillanos que forman parte de ahí, ¿no? Sí, somos creo 5 o 6 trujillanos, ¿no? Y el resto que también, algunos que son de afuera también. ¿Te da cuál es el reto, cuál es el objetivo de Becerra? Llegar hasta, no sé, jugar una... Llegar hasta el profesional, ¿no? O agarrar una reserva, así, llegar hasta lo más lejos, ¿no? Siempre fue mi meta desde bien pequeño.